de saber que este equipo va a estar, eh, va a pelear por no defender hasta la última jornada. Entonces creo que pasaremos por, muy, por muchos momentos como este. Y la motivación está ahí, el equipo, eh, el equipo crece, crece en su juego, eh, ese crecer hace que sea competitivo, el ser competitivo te hace ganar, ganar partidos. Quiero ver a la Cartagena allí, si, si realmente somos capaces de, de poder con, con ese tipo de fútbol y con ese tipo de, de, de planteamiento de partido. ¿Qué tal? Muy, muy buenas noches, bienvenidos a Popular Deportivo Diario en este viernes de previa, donde vamos a repasar todo lo que tienen nuestros equipos de la región de Murcia para el, este fin de semana. Saludamos ya a Fernando Carreño, muy buenas noches. Muy buenas, Felipe. Bueno, el primer matchball ¿no? por clasificación de Luca Murcia se salvó el pasado fin de semana con una gran victoria. También hubo partido de Copa del Rey. ...ante el Celta de Vigo y ahora vuelve a jugar en casa por tercer encuentro consecutivo... ...en la condomina... Eh, ...en esta ocasión ante el Lugo. Sí, eh, tiene que tratar de, de sumar sí o sí... ...ya no digo eh, ganar, que quizás lo más adecuado... ...después de lograr la victoria el pasado domingo frente al Numancia... ...por 3-2 sufriendo, pero al final logrando la victoria, consiguiendo salir de los puestos de descenso... ...a pesar de que el Rayo Vallecano llevó un partido menos. Y ahora ganar y volver a sumar tres eh, supondríamos un balón de oxígeno, salir y colocarse prácticamente en la zona media. Interesante también y apretada eh, la clasificación en el grupo cuarto de la segunda división B, el Real Murcia que con dos victorias consecutivas se va sumando a ese grupo de cabeza que lidera el Cartagena y en el que están también involucrados el Jumilla, precisamente el rival de Cartagena este fin de semana, y el Lorca. Todavía está lejos sobre todo del Cartagena, a nueve puntos, pero... Ya tiene cerca los playoffs. Son cuatro la distancia entre el equipo de Paco García y esos cuatro primeros clasificados. El cuarto clasificado y, por tanto, pues de ganar frente al Atlético Saluqueño lograría. Eh, un paso muy importante, sumar nueve puntos consecutivos y estar ya eh, casi, casi donde debería estar desde el principio de temporada. No tenemos baloncesto de primer nivel, tampoco fútbol sala, pero hay interesantes eh, noticias a nivel polideportivo. UCAN Falcon Trail, que va a comenzar ya este fin de semana, eh, en la que la Universidad Católica de Murcia es patrocinador, una de las carreras más importantes que se disputan en la región, y también tenemos un interesante partido. De Liga Eva entre el CB Mircia, pero clasificado, y el Lucas Murcia, en este caso el segundo equipo. Sí, la cantera o las bases de, del equipo universitario que va a recibir en, como local, pero se modifica el, el lugar habitual en el, en el pabellón Príncipe de Asturias a ese Mircia que está. Eh, ...intratable, que lleva 8 de 8, ¿no? y que está en lo más alto y con aspiraciones de, de subir de categoría. Digo que cambian de ubicación en vez del Palacio de los Deportes, el Príncipe de Asturias, porque en el Palacio de los Deportes, y también lo veremos, se está celebrando el Campeonato de España de gimnasia rítmica... con un ambiente espectacular. También hemos estado ahí, ofreceremos imágenes porque a lo largo del día de hoy... Ya comenzaba la competición, pero arrancamos con fútbol, arrancamos con segunda división y lo hacemos con el Luca Murcia, que, como decimos, por tercer encuentro consecutivo juega en la condomina donde recibe al Lugo. Es una buena oportunidad también para que los de José María Salmerón pues, demuestren el buen nivel que ofrecieron ante el Celta de Vigo, que era un partido de Copa del Rey muy importante ante una primera división y donde se dio el callo hasta el final y también durante algunas fases del partido que se disputó el pasado domingo en la condomina que sirvió como victoria ante el Numancia. Ahí vemos imágenes de entrenamiento, el equipo que está muy bien preparado y que recupera efectivos también para afrontar este encuentro y eh, esa línea continuista le puede hacer salir de los puestos de descenso esta semana. Eh, en estos momentos, bueno, están ya fuera, pero en, justo en el cruce quinto clasificado por la cola y pueda alejarse un poquito más. Sí, como te decía también mirando a ese partido menos que lleva el, 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 el Rayo Vallecano y que por tanto pues podría <laughs> modificar un poquito la clasificación. Pero bueno, lo que está claro es que el equipo sí que ha dado un paso, que era el de romper esa racha tan negativa, volver a ganar. Eh, yo creo que el partido entre semana en Copa también eh, ha servido para que el equipo bueno pues coja un poquito más de confianza al final. Eh, a pesar de que bueno pues un poquito de mala suerte tuvo el Celta con algunos disparos al palo pero el Lucam bueno pues se fue con una derrota por la mínima y con una eliminatoria que sigue abierta para el partido de vuelta en Balaídos, y por tanto pues eh, la relajación o la calma es un poquito mayor en la plantilla de Salmerón hay que ver si consigue sumar seis de seis eh, dará un portazo a, a todos esos rumores que han ido. A, a la cuestionamiento por parte de la afición o parte de la prensa a ese hombre, a José María Salmerón, y empezará de nuevo una dinámica que le llevará pues casi ya a la, a la Navidad en una zona media de la tabla. Bueno, eh, esta mañana ha habido un acto promocional en las gasolineras BP, que son patrocinadoras de eh, Luca Murcia Club de Fútbol. Ahí ha estado José María Salmerón y ahí nos ha contestado a esta semana en la que el equipo ha tenido que disputar, va a tener que disputar hasta tres partidos. Sabíamos que teníamos una semana complicada de partidos, ¿no? Los tres partidos en casa, eh, afrontar el partido anterior que, que bueno con, con el Numancia que pudimos ganar, eh, el partido de, de Copa que yo creo que hicimos un, gran, un muy buen partido eh, eh, y bueno ahora realmente. Eh, ganar este partido sería muy importante sumar con tres, esos tres puntos, con 21 puntos estar en la clasificación. Prácticamente vemos la clasificación que con tres puntos te vas eh, a mitad de la tabla hacia arriba. Y ya no es por el hecho de, de, la, de estar más arriba, porque ya he dicho muchas veces que, que es lo menos importante ahora mismo. Al final es que el equipo compita, que el equipo esté bien. Yo creo que el equipo eh, siempre ha competido, siempre está para ganar, para poder eh, siempre afrontar los partidos con la máxima intensidad. Bueno, y además que eh, se hicieron algunas rotaciones en ese encuentro ante Copa del Rey, entonces muy pendientes también de cómo llega el equipo físicamente a este encuentro que es tan importante ante el Lugo y que además se va a jugar mañana sábado a las seis y cuarto de la tarde eh, lo normal también teniendo un partido en tres semanas que se hubiera alargado hasta el domingo menos día de descanso por tanto hay que medir muy bien este factor. Y además eh, lo decía el profesor Almerón esta mañana, jueves fue día total de recuperación, hoy viernes ha sido eh, de recuperación parcial sin entrenar al 100% y mañana ya es el partido. Por lo tanto, eh, preparación específica o física específica muy poca o inexistente, porque no lleva más tiempo. Sí que ha habido tiempo de vídeo, de preparar la estrategia, de conocer un poquito más al rival, pero eh, lo sabe, hay cansancio y minutos acumulados, hay jugadores que rotaron. Eh, incluso mmm, ya se vino preparando esa situación desde el partido del Numancia, donde descansaron algunos eh, jugadores importantes, sí que tuvieron minutos a mitad de semana y hay que ver ahora cómo termina de gestionar estos tres partidos en siete días. Bueno, pues esperemos que no llegue excesivamente cansado los jugadores que más minutos han disputado esta semana. Eh, es uno de los grandes problemas que podamos tener durante la semana, no. Sí que es cierto que. ...que hay 7-8 jugadores que, que no han jugado y que, y que jugarán este partido... ...algunos tendrán que repetir... ...quizás los que han jugado 90 minutos... Eh, ...pues eh, ...porque estamos prácticamente en recuperación... Eh, ...ayer recuperaron, hoy están todavía recuperando... ...de la fatiga del partido y mañana ya eh, afrontamos el partido... ...no entonces bueno... ...vamos a traer eh, el último entrenamiento... ...cómo están todos los jugadores, cómo, cómo están recuperando quién es el que tiene problemas o al menos problemas y al final pues eh, tomaremos la decisión de, de la convocatoria. ¿no? Bueno, tampoco es una semana que esté afectada por lesiones o sanciones, así que si todos los problemas son el dosificar bien las cargas, hay plantilla y hay convocatoria y, y hay un, un, largo, un largo abanico para seleccionar jugadores. Sí, bueno, parece que hay que ver a última hora, ver cómo llegan, pero eh, sigue arrastrando... Mmm, bueno, algún problema físico ya sospechoso a tanta jornada César Remón, mm. que coincide... Eh, un poco de forma irónica, ¿no? Bueno, es uno de los jugadores que más posibilidades tiene de salir en el mercado invernal y que además se le está ligando al Cartagena, se le está ligando al Real Murcia. Bueno, pues esas molestias que probablemente le dejen fuera, igual que Sergio Mora, ya tuvo que abandonar el partido frente al Numancia por problemas físicos y por tanto, bueno, pues probablemente también se quede fuera. Jona que sí que jugó el partido. No, no jugó el partido de Copa por el fallecimiento de, de su sí, madre. Eh. Y además arrastra también esa roja frente al Numancia. El resto. en principio pocas novedades y a partir de ahí optará Salmerón por, por el 11. Y saber sufrir, que hay que tener mucha paciencia ya que es muy larga esta temporada y que va a vivir el Luca Murcia situaciones en las que va a tener que pelear por salir del descenso, estar rozando la zona del play-off, volver a caer y es que hay mucha igualdad en la segunda división. Ganar al Lugo eh, es lo más importante para nosotros, eh, mmm, vuelvo a repetir, siempre lo he dicho, en la clasificación para mí no es importante ahora mismo, eh, estamos todos metidos entre puntos, ojalá podamos conseguir esos 21 puntos. ...que haga que, que estemos un poquito más arriba... ...pero es a nivel de confianza y a nivel de, de la gente... ...yo sé dónde estoy y, y, y a lo que he venido a hacer. Eh, al final, debemos de saber que este equipo va a estar, eh, va a pelear por no defender... ...hasta la última jornada... ...entonces... Creo que pasaremos por, muy, por muchos momentos como este. Si estamos preparados o no estamos preparados, yo estoy preparado porque ya he estado en, mucha, en muchas situaciones parecidas. Y en ese sentido creo que tenemos que estar preparados todo el mundo, desde la afición hasta, hasta, hasta los que estamos aquí, que estamos trabajando por ello. Bueno, pues muy claros al menos también en sus palabras, hay que tener paciencia y están preparados por lo menos eh, en cuanto a su persona porque la experiencia eh, y el bagaje en la segunda división está ahí. Es un entrenador que muchas veces ha tenido que pelear por sacar equipos de la zona de descenso. Sí, es, eh, lo, además lo viene diciendo ya en las últimas semanas que él eh, no está sufriendo esa presión, que está un poquito al margen de lo que dice la opinión pública, de lo que dice la prensa y que no quiere meterse en esa dinámica porque al final... Lo que le lleva es estar cada día viendo un poco pues, las portadas, lo que se dice de él, eh, si el club ha dicho o no ha dicho, y al final él prefiere mantenerse al margen, tiene experiencia en este tipo de situaciones, y de momento lo está manejando bien. Se ve que el equipo a pesar de estar ahí abajo no ha perdido la cara, no ha perdido la identidad y de momento pues le está saliendo bien. Y hablamos del Lugo, tres puntos por encima de Luca Murcia, pero claro, tres puntos en esta segunda división son muchas posiciones, nos vamos de la décima octava a la undécima. En mitad de tabla es la que ocupa ahora mismo el conjunto gallego, que también fuera de casa sabe plantear partidos muy difíciles y ha rascado puntos importantes en lo que llevamos de temporada. Sí, es un equipo que ahora mismo está, como tú dices, en mitad de tabla, el equipo de... De Luis César San Pedro, que está eh, quizá un poquito más cerca de la zona de abajo que de esos puestos ya más eh, de privilegio. Está... La verdad es que si gana se mete arriba, si pierde puede meterse abajo. Está ahora mismo en zona de nadie. De momento. Ah, estás... Tres puntos de la zona de playoff, tres puntos del descenso. Por eso, está. Está tiro de, de un partido. Bueno. Eh... Como tú dices, eh, es un equipo que en las últimas temporadas sí que ha ido creciendo, se ha ido convirtiendo casi ya en un referente, un clásico en los últimos años en segunda división y que fuera de casa no baja el nivel con respecto a cómo lo hace como local. Incluso pues, eh, ha habido victorias sonadas este año eh, a domicilio y por lo tanto va a plantear un encuentro muy complicado. Bueno, un encuentro muy complicado que nos analiza así cómo se va a plantear y cómo es este lugo, José María Salmerón. El Lugo es un equipo, pues, eh, un equipo realmente complicado, realmente complicado, pues un equipo que, que siempre lleva la iniciativa del juego, siempre intenta ser protagonista con el balón, eh, y obviamente tiene aspectos positivos y negativos y trataremos de, de, de afrontarlo con, como siempre, con esa gran igualdad que existe en la categoría y sabedor de que, de que va a ser un partido complicado, que va a ser un partido pues, de, de mucha presión, de mucho, de mucho sufrimiento como son todos y ojalá podamos conseguir la victoria. Complicado seguro, como son todos en esta segunda división, eh, Lucas Murcia, que ya rompió esa racha negativa que tenía en la condomina la semana pasada al vencer eh, con una gran remontada al Numancia. Recordamos que anteriormente solo había ganado el partido frente al Almería, además, ese sí de forma contundente, pero en las primeras jornadas de la competición. Así que. Ahora toca mantener esa buena dinámica en casa y demostrar que el equipo pues se equilibra los resultados que hace fuera con los que tiene dentro. Y le toca sumar un poquito más como local y ya uh -huh. sí que estaría en la balanza equilibrada. Lo normal es que siempre se saquen más puntos en casa que fuera. O sea que todavía eh, aún ganando, pues le toca mejorar eh, el rendimiento en casa en la condomina. Bueno, pues sábado a las seis y cuarto. Mañana tendrá lugar ese partido. En la condomina, entre Luca Murcia. Y el Lugo, nos vamos ahora, bajamos un peldañito a la segunda división B y vamos a arrancar con el Real Murcia, equipo de moda también en esta categoría, por todo lo que afecta a la parte extradeportiva con la llegada de Raúl Moro Martín y todo lo que conlleva. Que va, a estar, y va a estar también el domingo, sí, lo ha puesto en Twitter, que viajará. La verdad que se está convirtiendo... ...en un héroe para la afición... ...y también en las redes sociales... Eh, ...pues está consiguiendo muchas menciones... ...muchas impresiones, muchos seguidores... ...y va subiendo como la espuma en su cuenta personal... Eh, ...en lo que respecta al equipo... ...dos victorias consecutivas... ...algo muy importante... ...hay varios jugadores tocados para preparar este encuentro... ...lo bueno es que se vuelve a casa... Eh, ...a la nueva condomina... ...y en este caso se recibe al Atlético Sanluqueño... Eh, ...el conjunto de Paco García que también puede recuperar efectivos, gente que está tocada pero que puede llegar, como es el caso de Wilson Cuero. Y, y bueno, a ver si muestran la regularidad de los últimos encuentros, gente como Isi, que el otro día fue El Salvador. 16 jornadas ha tardado en, en anotar su primer gol y ojalá no todos los que siga marcando sean así decisivos. Eh, después de un calendario... Complicado, en el que ha tenido que medirse en muchas jornadas a los equipos de arriba. Ahora toca quizá pues lo más fácil, entre comillas, porque no hay nada fácil en esta categoría, y es que ahora recibe al Atlético saluqueño, que es el colista del grupo. Después se enfrentará a la Roda, el segundo por la cola y después al Extremadura, el que ahora va tercero por la cola. Por lo tanto, eh, y a priori, vamos a repetirlo de a priori, porque no, nada es fácil. Ahora tiene tres jornadas en las que podría sumar eh, bastantes puntos. Si lo logra, ahora mismo está séptimo a cuatro puntos de los playoffs. Si saca, bueno, ya no te digo tres victorias porque entonces ya sería un resultado fantástico para el, para el Real Murcia, pero si saca, pongamos, siete puntos, yo creo que para final de año, para Navidad, el equipo ya estaría, eh, si no dentro de playoffs, eh, quinto clasificado y a un partido ya de entrar en esa zona. Y claro, eh, la situación cambia de forma radical. Hace sí. tres semanas el equipo estaba más cerca del descenso. Que los puestos de playoff ahora con un inversor. El equipo cerca de esos puestos de privilegio y con perspectivas de poder fichar en el mercado de invierno, pues la cosa cambiaría mucho. Totalmente. Eh, antes de, de comenzar a ver lo que ha comentado Paco García en rueda de prensa, puedo decir también que la, el nuevo consejo de administración, eh, los nuevos directivos que llegan de la mano de Raúl Mor Martín se han reunido esta semana, concretamente en el día de ayer, con Paco García, pues para transmitirle tranquilidad, para saludarlo personalmente y para bueno, eh, preguntarle también qué, qué necesita, si se hace falta algún refuerzo, eh, intercambiar impresiones y mostrarle toda la confianza para que la plantilla esté centrada en el fútbol, que es lo importante. Y algunos de estos representantes que van a entrar en breve ya casi en el Consejo de Administración. El lunes se reúne por la tarde en Nueva Condomina. Se espera. La salida de al menos dos de los actuales miembros, la entrada de nuevos integrantes de la mano de, de Moro Martín, eh, que a ella empiecen o que den un giro a, a la actual dirigencia del, del Real Murcia. Queda por ver de forma oficial ese traspaso de acciones de la familia Sanper. a Moro Martín para que ya el club eh, esté 100% en sus manos. y ya podamos hablar de una nueva era eh, a todos sus efectos. Inyección económica importante. Por el momento, para acabar bien la temporada, dos victorias consecutivas, algo que se le nota en el rostro también a Paco García, que esta semana se pues, entrenaba mucho más confiado, muy, con mucha más confianza, y están a tope para el próximo encuentro. La motivación está ahí: el equipo, el equipo crece, crece en su juego, ese crecer hace que sea competitivo, el ser competitivo te hace ganar, ganar partidos, y después de todo lo malo que, que hemos estado pasando, el hecho de verte cerca, el hecho de verte que. ...sobre todo que compites y compites bien... Que, ...que te acercas a tu juego, que llegas a una nueva condominia... ...y eres capaz de hacer buenos partidos... ...hace que toda esa masa pues realmente... Eh, ...aumente la motivación, aumente las ganas... ...y sobre esa motivación y esas ganas tenemos que, tenemos que competir ¿no?... ...hemos demostrado que, que en casa hemos estado fuertes... ...que, que hemos, nos hemos acercado mucho a, a ese juego que queremos... ...pero vemos que semana tras semana... ...todos los rivales son fuertes, te complica. Eh, el hecho de, de venir aquí a Nueva Condomía hace que los rivales eh, jueguen al, al 100%, lo den todo. Bueno, pues a ver si al 100% salta el equipo al campo este domingo para recibir al Atlético Sanluqueño. Eh, partido también interesante porque puede suponer la tercera victoria consecutiva del Real Murcia y, bueno, a ver cómo se da la jornada. Pero puede ser el salto definitivo para la lucha por los playoffs. Además, eh, si mira la clasificación, Cartagena contra Jumilla, en Marbella creo que contra Villanovense y, por tanto, eh, la mayoría de los equipos que tienen por encima se enfrentan entre sí. Eso quiere decir que si ganas, recortas puntos seguro, eh, o, de, o tres puntos alguno, o dos en el caso de que empaten, pero puede ser una jornada o es una jornada propicia para dar un paso casi definitivo y recortar ya esa distancia piensa que el equipo ahora mismo está a cuatro puntos del Jumilla que hace un par de meses estaba a una distancia mucho más grande del Lorca que pegó el tirón y se escapó y subió de, de esa zona media baja a la zona alta y ahora también pues sacando un buen resultado y si pincha el Lorca te puedes poner a dos puntos de un equipo que parecía que ya se había disparado entonces es muy importante que el equipo gane este domingo más allá del rival y de la situación en la que esté, que además es paradójico, pero dos victorias lleva el Atlético Sanluqueño en toda la temporada: una en Liga, en la primera jornada, y una en Copa frente al Real Murcia, que fue en esa eliminatoria partido único, con un gol en solitario en la prórroga del conjunto andaluz frente al Real Murcia. Entonces, eh, la situación cambiaría muchísimo. Bueno, pues eh, el Atlético Sanluqueño, al que estamos viendo en imágenes entrenar, eh, va colista ahora mismo en el grupo cuarto de la Segunda División B. Eh, cambió de entrenador, en estos momentos cuenta con ocho puntos y le está costando mucho ir rascando eh, partidos. Como has dicho, simplemente una victoria en liga, lleva hasta cinco empates y son diez. Las derrotas que lleva cosechadas hasta el momento en estas 16 eh, jornadas disputadas. Eh, no me atrevo porque es de ser muy osado a decir la frase eh, es obligado que el Real Murcia gane en casa el Atlético saluqueño Entonces no lo voy a decir, como si no hubiera dicho, Felipe, pero. <laughs> pero eh, no se puede escapar. El Real Murcia como local está mostrando una fiabilidad tremenda. Eh, igual que fuera de casa le estaba costando más en la nueva condomina, han venido equipos como el Marbella, ha venido equipos como el Lorca y como el Cartagena, y no se te pueden escapar los tres puntos con, con un equipo como el Atlético Saluqueño. Menos atrevido o un poquito más prudente es Paco García analizando a su próximo rival. Yo espero un equipo, un equipo metido, metido atrás, con, con mucha gente por, por detrás de balón, eh, y a partir de ahí, pues sobre todo, la, aprovechar la velocidad de, de su gente de arriba, de la gente de los extremos. Aprovechar a la contra va muy bien, luego también tiene muy bien eh, mecanizado y trabajado la estrategia ofensiva, ha hecho muchos goles en ese formato y ese es el, el equipo que espero. ¿no? Bueno, y a ver cómo llega el Real Murcia en cuanto a enfermería, porque muchos jugadores están pendientes de, de llegar en, en, a ver en qué condiciones. Algunos muy pegados para estar al 100%, otros que pueden ir probando minutos si lo considero oportuno Paco García. Mayormente en la parte de arriba, eh, Germán, eh, Wilson Cuero, también tenemos a Diego Benito. A ver cómo llegan finalmente a este encuentro. Sí, hay cuatro dudosos, dos eh, que. Casi con toda probabilidad van a poder estar e incluso salir de inicio y otros dos que casi con toda probabilidad eh, no van a poder estar a ese mismo nivel. Wilson Cuero, como decías, y Germán son los que están teniendo más problemas. Incluso Wilson Cuero en los entrenamientos, tanto de ayer como de hoy, ha notado alguna molestia todavía en los egiotiviales y Germán no termina de encontrarse cómodo con la rodilla. Pero Saura y Diego Benito en el centro del campo eh, ya han completado entrenamientos sin problema y pueden volver ya al, al centro del campo. Vamos a ver en función de la urgencia y la necesidad. No pudieron estar el otro día y el equipo ganó a pesar de tantos cambios. Entonces, pues veremos a ver por lo que está Paco García. Pues esas son las ausencias que puede tener o no, las dudas que tiene en estos momentos el entrenador del Real Murcia. Y qué objetivo tendremos de cara a esta Navidad. Porque el partido de, de este domingo en la nueva condomina puede marcar mucho el devenir del de, de objetivo que tiene que marcarse el Real Murcia. Mm. Bueno, pues como hemos estado comentando, quedan eh, pocas ya jornadas para, para que pase la temporada del año 2017. ...y esos tres partidos que ahora tiene el equipo... ...frente a San Luqueño, La Roda y Extremadura... ...son fundamentales, lógicamente... ...el propio Paco García es el que, el que define ese objetivo... ...y el que ve, pues la necesidad de, de acercarse a sus puestos de arriba. Bueno, pues le hemos preguntado por ese objetivo... ...que se marca a corto plazo el Real Murcia... ...de aquí al periodo navideño. Decíamos que está lo más cerca posible del de objetivo, ¿no?... ...lo que está claro es que... Eh, somos capaces de hacer estos nueve puntos... ...de hacer eh, seis, siete puntos, realmente... Vamos a estar muy cerca de, de ese objetivo, ¿no? pero al día de hoy eh, vivimos 100% pensando en el saluqueño. Esos tres puntos creo que son fundamentales para dar continuidad a todo lo que, a todo lo que estamos haciendo y a partir de ahí, cuando acabe el saluqueño pues, pensaremos en la roda. ¿no? Bueno, pues el Real Murcia que disputará este encuentro frente al Atlético Sanluqueño domingo a las 12. Eh, buena oportunidad para aclarar muchas situaciones y con una victoria el lunes se puede ver también los cambios que puede haber en los despachos. Hasta, como tú has comentado, se, se habla de que dos personas pueden salir del Consejo de Administración actual. Vamos a ir paso a paso. Primero, lo deportivo es el domingo. Si el equipo puede sumar y ponerse ya... En 27 puntos ya sería una situación muy diferente, además 9 de 9, y a partir de ahí en la otra vía es la, la institucional, en los despachos, pues eh, que se produzca ese cambio, ese relevo lo antes posible por el bien del club y si lo que se pueda fichar en, en Navidad pues bueno será. Tenemos derby también para este fin de semana entre el Cartagena y el Jumilla, pero vamos a analizarlo después de la publicidad. Seguimos en Popular Deportivo Diario con la previa de los encuentros de Segunda División B y ahora sí es momento de analizar el derby entre el Cartagena, el líder y el Jumilla, que va quinto, ha salido esta semana de los puestos de ascenso y busca volver a entrar. Eh, la verdad que partido atractivo, que lo, lo he arrancado yo mal, es Jumilla, es en Casa de Jumilla, el en, en municipal de La Hoya. Y partido muy complicado para el Cartagena que desde que se ha puesto líder la verdad es que ha tenido eh, partidos más o menos asequibles pero se le vieron las calencias precisamente contra el villanovense el pasado domingo en el Cartagena. Aquí vemos entrenando al conjunto de Alberto Monteagudo que quiere defender eh, ese liderato y para eso bueno puede haber cambios en la alineación ya que en las últimas jornadas se está mostrando alguna variante y sobre todo por esa baja de Moisés también de Miguel Guirao. Pero no es ninguna novedad desde el principio de temporada, pero esa baja de Moisés sí que puede provocar eh, cambios o movimientos del centro del campo hacia la defensa ahí y a partir de ahí. Precisamente. Exactamente, la entrada de, de nuevos jugadores. Eh, yo creo que el gran partido de la jornada. El ya que en casa eh, se está mostrando a un nivel altísimo, y el Cartagena, que como líder y además con solvencia, que lo viene haciendo desde que lograra asaltar la primera posición, pues eh, está exigido. A ganar y, sobre todo, después, como tú decías, de empatar en casa frente al Villanovense. Un gran equipo, pero eh, que fue capaz de robarle dos puntos en el Cartagonova. Por lo tanto, eh, dos equipos que van a ir a, a, a pecho descubierto, que van a ir a por todas, con una delantera como la del Jumilla muy en forma y un equipo más compacto como el Cartagena que está sacando los resultados adelante. Hoy ha hablado Alberto Monteagudo en Rueda de Prensa y nos comentaba qué espera el Cartagena para este encuentro ante el Jumilla. Partido duro, un, un equipo que a balón parado es poderoso, que aprietan todos, que someten al árbitro a presionarlo cada, cada jugada. Es un, un partido difícil y que me gustaría ver a... Quiero ver a la Cartagena allí, si, si realmente somos capaces de, de poder con, con ese tipo de fútbol y con ese tipo de, de, de planteamiento de partido, que, que es un equipo que tiene arriba un tipo rápido como es Titi, eh, bueno, ...yo creo que es un, un muy buen equipo... ...que nadie piense que es, eh, tiene futbolistas... ...que han subido con el UCAN a segunda división... ...o sea el Jumilla tiene una buena plantilla. Por lo pronto poner la misma intensidad que ellos... ...yo no entiendo que el Jumilla ponga más intensidad que tú... ...no tiene por qué... Eh, no, tú, ...somos 11 contra 11... ...y la misma intensidad que pongan ellos debemos poder nosotros... ...y a partir de eso si somos capaces de igualar la intensidad... ...pues manejar lo que nosotros tenemos que es... Jugar rápido, intentar jugar hacia adelante, no perder la pelota en tu campo. En ese aspecto, son es un equipo que te hace daño porque, porque lo hace bien. Haces un trabajo eh, todas las semanas y eso es más fácil. Pero nosotros, como dependemos mucho de, del talento, de jugar bien, de echarla por banda, de tener movilidad, de tener acierto, pues tenemos, somos un, poli, un pelín más irregulares. La, ¿El objetivo? Pues ser fuertes, ser más duros sin balón y sacar nuestro fútbol más veces, ¿no? Pues la misma intención llevan los dos entrenadores, máxima intensidad para un encuentro de la mejor categoría dentro de la Segunda División B. Y es que son dos plantillas, una la del Jumilla, que está revolucionando eh, la clasificación, y otra la del Cartagena, que es posiblemente o teóricamente la mejor armada para quedar como líder del de, de Grupo Cuarto de la Segunda División B. Una de las plantillas más completas y a pesar de todo... eh, se viene hablando ya de fichajes, hablamos antes del propio César Remón en el centro del campo, eh, por lo tanto queda un poquito más claro que Paco Belmonte ha apostado este año definitivamente por ascender. Lo ha hecho en verano, lo va a hacer en Navidad y a lo largo de la temporada. Bueno, en el, casi todas las ruedas de prensa eh, surgen nombres propios, ¿no? eh, cuando también la dinámica es tan buena, pues la prensa queremos saber por qué hay ciertos jugadores que en otras dinámicas han estado muy bien y que en este momento no están jugando. Y la verdad que Alberto Monteagudo es muy claro y pasa la patata totalmente, en este caso, a su delantero Fernando. Yo creo que él mentalmente no está bien, lo he hablado con él varias veces, yo, yo creo que también el hecho de haber estado aquí pues no le ha ayudado mucho por el hecho que metió 20 goles y parece como que tiene la obligación de aquí volver a meterlos. Y bueno, yo le, lo que intento inculcarle a él es que tiene que ser el mejor Fernando que conocemos y a partir de ahí la responsabilidad es del entrenador. Si Fernando es el, que es el que ha sido siempre, la papeleta la tengo yo, porque al final él, la, la gente, todo el mundo va a exigir, tiene que, tiene que jugar Fernando, que es el... Pero si no está fino y no está bien, al final nadie te puede decir nada, ni, ni incluso el jugador te puede venir y decir, mira, a mí que me tienes que poner. El objetivo es que Fernando esté en su mejor momento y que esté bien. Y es un problema suyo personal de, de no darle tanta importancia a jugar o no jugar. Es que parece que con el jugar es el cielo abierto y no jugar es un desastre, termina la liga mañana, me quedo sin equipo. Pues queda mucha jornada. Efectivamente, la liga no termina mañana y Fernando se puede volver a ganar el puesto. Eso sí, como dice Alberto Montagudo, en cada entrenamiento, porque de momento, mientras no se gane los minutos, no va a saltar al terreno de juego en partido oficial. Hablamos del Jumilla también, Fernando, uno de los equipos revelación de la temporada, que se ha colocado en quinta posición esta semana porque también ha tenido salidas difíciles, Le ha pillado una racha eh, que en la que ha tenido que enfrentarse a, a equipos de la parte alta de la tabla y además muchos fuera de casa. Y vamos a ver en ese regreso al Municipal de La Hoya, en Jumilla, cómo está el equipo de Pichi Lucas, que sobre todo eh, está destacando por dos o tres jugadores eh, que marcan las diferencias arriba. Eh, absolutamente Titi, que está siendo el principal responsable de que el equipo esté en, eh, en la posición que ocupa. Antonio Bello, que vuelve tras un partido de sanción. Eh, que no llega todavía, me dices. Es, cumple, cumple. Cumple partido de sanciones este, fue, justo, fue la semana pasada expulsado, mm. eh, baja importante. Sí, importante. Sí. Y también Jorge Perona, que es otro de los jugadores que a balón parado están marcando la diferencia en esta competición. Sí, explota mucho la, 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 el balón parado, la, la táctica, el jumilla. Y es uno de, de los factores que le está dando más puntos esta temporada. En casa, como decía, se muestra muy fiable. También es, eh, hay que destacar la solidez que están manteniendo en defensa. Es uno de los equipos a los que más cuesta hacerles gol en, en la categoría y en el grupo cuarto. Y a partir de ahí, ellos saben que ganan mucho en ataque. Son muy rápidos, eh, son capaces de montar una jugada peligrosa en cualquier momento. Un, Par de pases o una pared eh, se plantan en la portería, en este caso de limones, y por tanto, pues yo creo que va a ser un gran partido, un partido. Eh, que puede tener goles y en el que el que cometa menos fallos, como se suele decir, pues será el que se lleve los tres puntos. Bueno, pues el derby que tendrá lugar el domingo a las 4 de la tarde en el municipal de La Hoya entre el Jumilla y el Cartagena. Y terminamos el resumen de la segunda división B, ese repaso con el Lorca, que en este caso recibe eh, a, recibe no viaja hasta Córdoba para enfrentarse al Córdoba B. Domingo a las 12, el conjunto de Julio Algar, que tras muchos movimientos de campo porque está jugando en el Arces Carrasco pero tiene que entrenar en, en Pinatar Arena pues está un poco mareada también la plantilla sin embargo bueno, es también otra de la, de, otro de los equipos mejor formados eh, de la segunda división B que también han encontrado una buena racha de resultados desde que llegó eh, Julio Algar para sustituir a Iñaki Alonso y que cuenta con uno de los mejores delanteros de la categoría con Chumbi. Este, esta semana posiblemente... bueno posiblemente no, baja de molo. Sí, baja baja de molo eh, por sanción y eh, no se esperan más más cambios de importancia en, en el Lorca de Julio Algar. Eso sí, va a estar acompañado por Subenbao, que va a estar en Córdoba, para medirse al filial Blanquiverde y vamos a ver si es capaz. El equipo cada vez está eh, más cerca. está no consigue adelantar al Marbella porque el Marbella, a pesar de que ha bajado el ritmo el nivel que mantuvo en las primeras nueve jornadas, sí que está sumando aún puntos y, yo, ¿no? aunque no es líder sigue ahí segundo y le está costando al Lorca eh, adelantarle, pero se está cada vez afianzando más. Esto era un proceso, eh, no era un proceso del día a la mañana. El equipo estaba uh -huh. casi en la zona no sé si de descenso pero sí tres cuartas partes de bajas de la tabla y poco a poco cada vez está mejor. De seguir así es lógico que pueda plantar cara al Cartagena dentro de, de un mes o de dos. Y viaja para enfrentarse al Córdoba B, uno de los equipos que arrancó bien la temporada y que poco a poco se ha ido metiendo en la parte baja de la tabla. Ahora mismo marca la diferencia eh, en esa decimosexta posición entre eh, los puestos de descenso y la permanencia. Eh, está por detrás el Recreativo de Huelva a solo dos puntos, por tanto, muy necesitado el Córdoba B de buenos resultados. Para poder salir de esa zona y obtener la tranquilidad. Con esto dejamos el fútbol. Con esto dejamos la Segunda División B. Recordando que ese partido se disputa el domingo a las 12 de la mañana. en Córdoba, Córdoba B, frente. Al Lorca de Julio Largar y Sugenbao que acompañará a primera plantilla. Y ahora pasamos al baloncesto. Esta semana descansa el primer equipo de Luca Murcia. No hay, le toca descansar por Liga Endesa. Sin embargo, sí que tenemos un partido interesantísimo, importantísimo y muy emocionante en la región de Murcia. Es el que va a disputar el C Murcia, primer clasificado, contra el Luca Murcia, segundo clasificado. Ya hemos visto una presentación especial también, ¿no? A modo de, de Champions League. Ahí tenemos a los dos entrenadores, Kini García por parte del Mircia, Cuco Cruza por parte de Luca Murcia, Juan Ballesta y Chumi como representantes de ambos conjuntos, respectivamente, en la plantilla. Y, y lo veíamos esta mañana, pues, comparecer ante los medios de comunicación. ¿Por qué es un partido especial? Sí, un gran partido. Eh, todos los amantes del baloncesto, aprovechando que no hay liga andesa y que... En esta ocasión, pues no juega. El Luca Murcia eh, esta jornada, pues pueden acudir, ¿no? Porque va a ser un gran partido. Son dos equipos que están luchando muchísimo dentro de su grupo, que están sacando grandes resultados. Lo decían en, en la presentación. El Mirtia que está ganando sus partidos por una media de 19 puntos. El Lucas Murcia que ha ganado 6 de 8, Pero los dos que ha perdido lo ha hecho por muy poca diferencia y, por tanto, son dos de los grandes candidatos. Uno lucha por dar un golpe. Eh, no definitivo, pero muy muy importante, que sería ya sacar tres victorias al segundo, y en el caso de Lucán, pues por recortar y ponerse a tiro de, uh -huh. de un partido y lograr o intentar ser líder también del grupo. Además, recordamos que a todos los aficionados que les apetezca acudir el, este sábado a las 7 de la tarde al Príncipe de Asturias, mítico pabellón también de la ciudad de Murcia, pues pueden hacerlo de forma totalmente gratuita, con lo cual. ...pues eh, es más accesible... ...para que tenga una buena entrada... ...y sea más emocionante este partido... ...escuchamos a los entrenadores... ...primero a Kini García... ...hablar un poco del objetivo de la temporada... ...y también de lo que espera de este encuentro. Los objetivos claro... ...desde el principio es, es jugar la fase de ascenso... ...como el año pasado... ...y, y luego pues intentar... A, ...intentar conseguir el ascenso... Es, ...es difícil, es complicado... ...lo sabemos... Pero bueno, es nuestro, nuestro objetivo principal, llegar a la fase de ascenso. Nos conocemos mucho y bueno, ya hemos jugado un partido esta temporada en la Copa y, y como es normal también, pues nos, nos estudiamos y nos vemos, ¿no? Pero que, que no va a haber sorpresas, o yo creo que no va a haber sorpresas, vamos. Sabemos la importancia de ese pabellón, ¿no? Del, de lo bonito, del ambiente, la, las jornadas que se vivían en ese, en ese escenario, ¿no? Yo creo que a mí me encanta ese, ese pabellón. Eh, y, y bueno, yo creo que es un escenario bonito para, para un partido como este, donde la gente eh, puede disfrutar de un buen partido. Además coincide que el equipo ACB no tiene, no tiene jornada, descansa. Yo creo que, el que al que le gusta el baloncesto, pues tiene una oportunidad bonita de ver un, un buen partido. Es cierto que, que nos conocemos desde hace mucho tiempo, tanto entrenadores como jugadores, pero ya te aseguro yo, por, porque les conozco como, como personas y como deportistas, que, que a partir de las 7 de la tarde no, no va a haber amistades y el partido sí que va a ser de alta tensión, seguro, porque cada uno va a luchar por sus intereses y, y vamos a intentar cada uno hacer el mejor baloncesto que sabemos y que podemos. Y al final somos. Eh, dos equipos de Murcia, dos equipos que estamos ahora mismo copando las dos primeras plazas de, de la clasificación y, y a buen seguro que, que, va a haber, que va a haber tensión, va a haber eh, dureza y se va a competir por, por hacer cada uno el mejor baloncesto posible. Nosotros sabemos que Mirtiara está primero por, por méritos propios, llevan ocho partidos ganados, eh, son la segunda mejor defensa de la liga, están ganando por casi 19 puntos eh, por partido cada, cada uno de los partidos de la competición ...y bueno, sabemos que tienen muy buenos jugadores... ...tienen mucha calidad, tienen mucha experiencia... ...tienen un muy buen entrenador... ...preparan bien los partidos y, y seguro que va a ser dificilísimo... Eh, ...nosotros vamos a querer competir... ...seguro que vamos a intentar dar lo mejor que tenemos... ...y bueno, sobre todo yo creo que defender los primeros ocho segundos... ...de posesión de, de Mirtia eh, va a ser la clave". Bueno, pues una de las claves es frenar... ...el potencial físico que tienen algunos jugadores del CB Mirtia... ...que de momento se están paseando... Eh, además literalmente por la liga porque llevan ocho partidos que ocho victorias ocho. Y, y la verdad es que pocos equipos los ponen a aprieto pero si alguien puede hacerlo es precisamente el Lucas Murcia y sí, además en el Príncipe de Asturias que eh, con que tenga una asistencia aceptable, ya se convierte en una caldera, es un, un pabellón, como tú decías, emblemático, mítico, no sé cómo lo has definido, pero es uno de los más bonitos, eh, donde está jugando, por ejemplo, ahora el Pozo, uno de los preferidos por la afición, por la cercanía de esas dos gradas, porque es mucho más cerrado que el Palacio de los Deportes, enseguida ruidoso, se, crea, hay, se crea un tiene ambiente, un ambiente sonoro muy de presión al rival o a los árbitros mucho mayor, y por tanto da gusto ¿no? ver partidos de este nivel. Bueno, pues a ver si acude gente para que... ...pueda tener ese bonito ambiente de baloncesto que nos recuerde a tiempos anteriores. Eh, especial va a ser también para algunos jugadores que han vestido la camiseta de Lucas Murcia en fechas anteriores y que ahora visten la del CB Mircia. Uno de esos casos es eh, la del base Juan Ballesta. Así nos contaba sus sensaciones. En estos partidos tan señalados, nadie va relajado. Al final, todo el mundo quiere ganar este partido y tanto el Madrid, y salvando a distancias como nosotros, eh, queremos ganar el derby por dar el golpe en la mesa y y bueno la victoria. Y es un choque de emociones, la verdad, jugué contra ellos el primer partido en pretemporada, en la Copa Federación, y ya se me hizo raro el jugar contra ellos, ver la camiseta en el otro equipo, pero digamos que es el primer partido oficial que juego contra ellos, y nada, la verdad es que va a ser duro, pero sin ningún problema. es importante también y muchas vistas puestas, en Chumi Ortega, el hijo del mítico boxeador también de la región de Murcia, que es eh, la joya de la cantera ahora mismo de Lucas Murcia de baloncesto, eh entrena mucho con el primer equipo, lo hemos visto debutar esta temporada en Liga Endesa, en Eurocup, eh es uno de los jugadores que tiene proyección ACB, pero hay que verlo con los suyos de verdad, donde es eh, responsable de lo que de lo que hace su equipo es un poco líder y también eh, donde tiene que destacar y tener un rol diferente al que tiene con el con el conjunto que tiene Oscar Quintana. sí lo vamos a escuchar él sabe que tiene esa presión pero bueno la asume ¿no? no no se la quita no se quita la presión de encima sabe que es un jugador llamado a, a conseguir eh, bueno pues algo histórico para él y para el club y por tanto, sabe que tiene que tirar de sus compañeros. Lleva también una trayectoria en Liga Eva muy interesante. Nos ha llevado a hacer hasta 45 puntos de valoración. Escuchamos a Chumi. Siento que tengo esa responsabilidad de, de estar entrenando con el primer equipo. Y yo creo que eso lo tengo que reflejar en mi equipo y, y hacer un poco, entre comillas, de líder y, y guiar a mi equipo en, en la senda de la victoria. A veces siento esa... Esa pequeña presión de, de que, como soy el chico que está entrenando con el primer equipo, pues tengo que hacerlo siempre mejor. Pero, pero bueno, poco a poco yo creo que, que esa presión tengo que ir quitándomela y que la intensidad que, y esa agresividad que se juega en, el primer, en, vamos, en, en alto nivel, como es en la Liga CB o en Eurocup, pues yo creo que al bajar a, a la Liga EVA, yo creo que, que eso me hace que que mejore y que, y que aporte más intensidad, por ejemplo cargando rebote en defensa, y, y eso quieras que no, se nota poco a poco. Pues promete ser un partido muy interesante, muy emocionante y muy competido. Dejamos a un lado el baloncesto, vamos terminando ya y tenemos eh, pruebas interesantes para este fin de semana. Una de ellas es la UCAN Falco Trail, que es una de las carreras más importantes que se disputa en la región de Murcia. Cuenta con una maratón, con una carrera de ultrafondo y que, bueno, faltan muy poquitas horas. Mañana por la mañana echan a rodar eh, todos los competidores. Asistimos ayer a la presentación oficial. En CEGIN, y en la que estaba David Cal, como vemos en las imágenes, eh, en la organización que explicaba un poco eh, las diferentes pruebas que hay, y también tuvo, contó con la presencia del director general de deportes, Alonso Gómez, que habló también sobre esta importante prueba. Este fin de semana, eh, conjuntamente con otras competiciones que vamos a tener en Murcia, también de giras arímicas, pero la Falcon va a ser un referente del deporte a nivel no solamente nacional sino internacional. Cejín va a estar en el caparate deportivo. Cejín, gracias al deporte, va a tener turismo. Pues precisamente la otra gran prueba, como, como bien dice el otro gran evento de, esta, de este fin de semana en la región de Murcia, como bien dice Alonso Gómez, es el Campeonato de España de Gimnasia Rítmica, que ya ha comenzado a lo largo del día de hoy eh, todas esas pruebas de competición. Esto eran imágenes de primera hora de la mañana, cuando las más pequeñitas saltaban a la pista. para eh, exhibir sus diferentes pruebas a lo largo de todo el fin de semana en el Palacio de los Deportes, pues va a estar eh el eh disputándose este Campeonato de España que cuenta con un sinfín de equipos de todas partes del país, entre ellos cinco clubes De la región, uno de los más importantes también a nivel nacional, como el club Cronos, Cronos. que esta mañana iba el, el Lo tienen los muy puestos. cerquita, porque son de Puente Tocinos, sí, solo tienes que cruzar la carretera. Ahí lo tenemos en ese momento, iba primer muy clasificado bien. en la categoría infantil, pero a los que les guste este deporte, mañana y pasado ya con las máximas categorías, con las de edad absoluta, se espera lleno de... No sé si son dos tercios del palacio porque la otra parte se ha separado para, para entrenamiento, pero incluso la grada alta va a estar habilitada porque se espera un ambientazo tremendo. Uh -huh. Hay decenas de clubes y la verdad es que nosotros que hemos estado esta mañana eh, un rato por allí es un ambiente fantástico y muy muy recomendable de Bueno, pues a ver qué elegimos este fin de semana Ahí porque de con la cantidad de eventos que hay interesantes que seguir, eh, la verdad que se le pone a uno muy difícil, pero eso sí, eh, la variedad es muy importante también y por suerte en la región la tenemos. Bueno, habrá que hacer un poquito de todo Lo que, donde no lo perderemos seguro será el domingo en la tertulia de Popular Televisión donde analizaremos todos los eventos, las pruebas y partidos que hayan sucedido a lo largo del fin de semana. Adiós.